Si sí, trabajamos como seis puntos, eh, seis puntos, dos cadenitas, seis puntos. Entonces aquí pueden ustedes continuar, a lo mejor no hacen modificación en la parte de las cadenitas, ¿sí? En, en los ojitos iniciales. Y aquí sí pueden continuar trabajando sus aumentos, ¿sí? Y. Mídanse, siempre mídanse, que caiga bien, que quede bonito. Para mí, este es mi último aumento. Ya nada más solamente voy a trabajar hasta alcanzar la sisa. Esta sería mi vuelta número 10. Una vez que alcance yo mi sisa, si llegara a pasar algo, yo regreso, mis hermosas. Eh, Está súper sencilla en. Lo estoy trabajando en matizado, pero en liso también se ve muy bonito. Ustedes ya conocen la puntada, la verdad vale mucho la pena hacerlo. Por eso me arriesgué, porque me gustó mucho el color. Y si quiero trabajarlo así en matizado, en la cámara nos cuesta un poquito más definirlo. Pero vean, eh, ya en vivo y en directo, pues la verdad que luce espectacular. Pues voy a continuar y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas comadres, pues bueno, mis guapetones compadres, pues yo ya he llegado a largo de mi sisa. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas tengo en total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14 vueltas. ¿Bien? Ahora vamos a dividir lo que es frente y espalda. Lo que vamos a hacer primero es, ustedes se van a medir cuántos motivos necesitan yo necesito seis motivos 2 ¿sí? 4 y 6 son 6 y de este lado vamos empalmando todo que nos queden 6 bien entonces para frente y espalda es la misma cantidad 1 1 2 3 4 5 6 7 ocho y 9 vale bueno pueden poner igual sus marquitas cuando son estos motivos así me gustan mucho porque es muy fácil de, este, de, de de dividir entonces vamos a trabajar ahora nuestra división cómo se trabaja bueno para empezar vamos a cerrar en esta ocasión de manera diferente, nuestro, eh, nuestro proyecto. Ahora cerramos una, dos, dos cadenitas y prendemos en la segunda cadenita de inicio, ¿sí? Y unimos con un punto deslizado. Ahora entramos aquí, ¿sí? Hacemos un punto bajo, este me va a sustituir a una cadenita y hacemos un punto alto más, ¿bien? Este es el motivo que está sin terminar. Solamente tendríamos este punto. Cargamos y entramos en este espacio y vamos a hacer un punto alto en relieve, que es de tres tiempos, y vamos a hacer un pequeño aumento. Hacemos una cadenita, sí, para separar, y vamos a hacer un ojito. Uno, dos, tres cadenitas. Cargamos y en la cadenita 1 hacemos un punto alto. ¿Bien? Aquí tenemos una cadenita de separación. Aquí también la hacemos. Bien, ahora vamos a dejar pasar los motivos que ustedes han destinado para su manga. En mi caso son 6: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y voy a tomar este punto alto en relieve. Y trabajamos nuestro punto alto en relieve. ¿Bien? Ya tenemos nuestra manga separada. Ahora vamos a trabajar los motivos que tenemos destinados para frente. Uno. Uno. Dos tres. Cuatro puntos altos, una, dos cadenitas y cuatro puntos altos. Tres y cuatro. Pues bueno, mis hermosas, vamos a continuar. Esto pues ya lo sabemos realizar. Hasta que tengamos la parte, vamos a decir que esto es el frente, hasta que tengamos nuestro frente terminado y vayamos a separar nuestros puntos que tenemos destinados para la sisa. Muy bien, miren, aquí ya he pasado mis motivos que son para mi frente. Después de mi división, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a repetir, tengo mi punto alto, hacemos una cadenita que es para separar. Después, una, dos, tres cadenitas que sustituyen al, al punto bajo, que es para mi ojito, cargamos y un punto alto. Perdón, era un punto alto, las tres cadenitas, ¿sí? Aquí ya, parecieran dos puntos altos, es el ojito. Cadenita de separación y vamos a separar la otra manga. Dejamos seis en la manga anterior, pues aquí también seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6. Bien. Y prendemos nuestro punto alto en relieve. Y ya continuamos con nuestro patrón. 4 puntos altos. 1. 2.

Vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Muy bien, aquí ya he ido a dar toda la vuelta, ya estamos en donde iniciamos y quiero cerrar con ustedes esta vuelta. ¿Sí? Recuerdan que hicimos un punto bajo que sustituye a una cadenita y la cadenita que les dije que era este punto. Bueno, aquí vamos a entrar y vamos a hacer cuatro puntos altos. 1 2 3 4 una dos cadenitas y tres puntos altos. 1 2 y 3. ¿Bien? Las dos cadenitas que tenemos aquí sustituyen al cuarto punto. Ahora vamos a entrar en esta cadenita y hacemos un punto deslizado. Bien, bueno, ahora ya a partir de aquí ya no vamos a tomar en cuenta lo que son nuestras mangas y vamos a trabajar con nuestro aumento, que se va a trabajar de la siguiente manera. Aquí nos vamos con punto deslizado al centro de mi ojito. Tomamos el punto alto, tomamos la cadenita, punto deslizado y llegamos al centro del ojito. Hacemos otro punto deslizado y aquí subimos una y dos cadenitas. Cargamos y tres puntos altos. Esas dos cadenitas sustituyen al primer punto. Ven que siempre trabajamos en estos que se quedaban sin terminar. Bueno, aquí son dos. Son tres. Y son cuatro puntos altos. Cargamos. Aquí tenemos nuestro punto en relieve. Hacemos un punto en relieve. Y nuestros cuatro puntos: uno, déjenme girar porque cuesta un poquito de trabajo. Así: uno, dos, tres, cuatro puntos altos: una, dos cadenitas y cuatro puntos altos. Y un punto en relieve. Ahora, vamos a continuar por toda la vuelta. En la siguiente, bueno, nos vemos en la sisa para que lo trabajemos juntos. Muy bien, ya he llegado a donde tenemos nuestra sisa. Cargamos, hacemos nuestro punto alto en relieve. Y nuevamente tenemos nuestro ojito. Trabajamos nuestro abanico. Uno. Dos. Tres. Cuatro puntos altos. Una. Dos cadenitas. Cuatro puntos altos en el mismo lugar. Uno. 2 3 y 4 Cargamos y un punto alto en relieve Ya vamos a continuar trabajando solamente ya sin aumentos eh, de forma recta, como se presentan nuestros puntos por el largo que nosotros deseemos. 3, 4, 1 y dos cadenitas, las mangas se quedan en espera. Dos, tres y cuatro. Esto es lo que vamos a continuar trabajando, sí, toda la parte baja. Una vez que tengamos el largo deseado, yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, pues yo ya he llegado al final de mi vuelta. Eh, alcanzando el largo que deseo, sí. Que ya está bien larga. <laughs> bueno, no tan larga, pero sí. Ya cuesta un poquito mostrárselos ante la cámara. Y pues bueno, miren, este es el resultado. Trabajé en total, miren desde lo que fue mi mi, mi separación. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Bien, vamos a hacer una última vuelta para terminar. Eh, y quiero que aparte vean, no sé si se dan cuenta que no se nota para nada nuestro cierre. Nosotros aquí cerramos, a lo mejor en lo único que nos daríamos cuenta es porque van, este, van en diferente color nuestros cierres. Lo alcanzan a ver, pero bueno, se ve súper bonito. Ahora, vamos a terminar. Ustedes lo podrían dejar así o podríamos trabajar otro acabado. Permítanme. Vamos a hacer nuestra vuelta final. Hacemos nuestra cadenita, cargamos y en la segunda cadenita prendemos y hacemos nuestro punto bajo. Subimos una, dos cadenitas, cargamos y nuestros tres puntos altos. Uno, dos y tres. Bien. Cargamos y este punto en relieve, como lo venimos trabajando, la única diferencia en el último punto. En el último motivo es que no vamos a hacer las cadenitas, ¿bien? Vamos a trabajar 1 2 3 4 5 6 7 ¿Sí? Vamos a trabajar siete puntos corridos y prendemos y hacemos nuestro punto alto. Aquí ustedes también pueden decidir si quieren poner punto picot en uno sí y en uno no. Esto ya es a gusto de ustedes. Yo no le voy a poner, eh, realmente eh, con, el, con el matizado, pues es, es el estelar. Y así nos vamos. Al terminar la vuelta, ¿sí? Aquí tenemos nuestros cuatro puntos. Hacemos solamente tres y cerramos con punto deslizado y listo. Ya solamente nos resta trabajar mangas y cuello. Regreso. Muy bien, comadres, compadres. Pues bueno, ya tenemos el largo. ¿Sí? Ya tenemos el largo, ya tengo mi última vuelta. A esto todavía le vamos a dar vapor para evitar que se nos levante si se les levanta así. Con vaporcito se soluciona esto. Va a ser un vapor muy ligero solamente para que estos puntos bajen y aquí quede muy chulo de bonito. Bien, vamos a trabajar ahora lo que va a ser eh, nuestra manga. Bien, vamos a prender nuestra hebra en donde hicimos el ojito de nuestro aumento. Aquí es en donde vamos a aprender. Aquí donde prendimos vamos a subir con una, dos cadenitas, cargamos y tres puntos altos más. Uno, dos, tres puntos altos más. Y las dos cadenitas forman cuatro puntos altos, que son los de nuestro motivo. Ahora, nos toca el punto alto en relieve, pero vamos a trabajar eh, para evitar que se nos haga un hueco muy grande de la siguiente manera: cargamos, tomamos este primer punto, sí, el que luego luego está, y hacemos un punto alto en relieve sin cerrarlo. Cargamos y tomamos en este segundo que está aquí, sí uno y dos y estos dos los cerramos juntos bien esto va a evitar que se nos eh, que se nos vea un hueco muy grande y se ve muy feo así que ya trabajamos nuestros puntos de forma normal dos tres Cuatro puntos altos, una, dos cadenitas y cuatro puntos altos. Vamos a continuar hasta dar toda la vuelta a mis hermosas para que cerremos estos puntos de la misma manera. Regreso. Muy bien, aquí ya estoy llegando al final. De mi vuelta, ¿sí? Vamos a trabajar. Este es mi último motivo, ¿sí? Quiero que ubiquen bien. Aquí se encuentran estos dos puntos en relieve, ¿sí? Y aquí está el ojito. Bueno, cargamos, tomamos el primer punto en relieve, que es pasando este motivo. Uno, dos, se queda en espera y tomamos el siguiente. El punto en relieve. ¿sí? Uno, dos y con este cerramos. Bien. Y de aquí pasamos a nuestro ojito, a terminar nuestros cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos altos. Bien. Una cadenita. Cargamos. Y en la segunda cadenita prendemos. Y un punto bajo. Ah. Punto bajo. Perdón. Nuevamente subimos una, dos cadenitas y nuestros tres puntos altos para que con las dos cadenitas se forme el grupo de cuatro, tres, cuatro. Bien. Ahora, en estos dos puntos, sí, que cerramos juntos, lo vamos a convertir solamente en uno. Bueno, de hecho, cuando se cierran en, eh, los dos en un tiempo, se hace un solo punto. Aquí. Nuestro punto alto en relieve. Y continuamos. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una. Dos cadenitas. Y cuatro puntos altos. dos tres cuatro puntos altos damos toda la vuelta y aquí van a realizar exactamente lo mismo y van a trabajar por el largo que deseen eh, yo voy a continuar trabajando me queda me quedo en espera de saber si le voy a poner eh, algún puñito o vamos a dejarlo como en la parte de abajo. Así que permítanme y yo regreso. Muy bien. Miren mis hermosísimas, mis guapetones. Yo ya he alcanzado el largo que deseo. A quienes les gustan las mangas un poquito más holgadas, pueden eh, dejarla de esta manera y pues queda amplia la manga. A mí me gustan un poquito más justas, así que vamos a hacer un punto elástico qué es lo que voy a hacer voy a hacer una cadenita y voy a prender en el primer punto no en la cadenita en el punto sí entramos y hacemos un puntito deslizado bien ahora aquí prendemos y vamos a hacer tres puntos altos sí en el punto que teníamos en relieve vamos a hacer tres puntos altos uno dos y tres y prendemos en las dos cadenitas y hacemos un puntito deslizado cargamos e inmediatamente vamos al siguiente punto en relieve y vamos a hacer tres puntos altos uno Dos y tres. Y nos vamos con punto deslizado al siguiente punto. Y así vamos a dar toda la vuelta. Nos vemos aquí para nuestro cierre. Muy bien. Bueno, aquí ya he llegado al final. He trabajado mis últimos tres puntos. Bueno, voy a volver a hacer el último porque ya se me zafaron. Dos y tres. Ahora vamos a prender aquí en donde hicimos este puntito deslizado o que prendimos ahí. Bien. Con esto podemos ver que nuestro puñito ha cerrado bastante. ¿sí? Ya no está tan amplio. Ahora, con el punto elástico vamos a terminar de ajustarlo. Aquí pueden hacer un punto elástico de dos, de dos por dos o uno por uno. Yo creo que vamos a hacer uno por uno, pero bueno, al final es cuestión de gustos. Una, dos cadenitas sustituyen a un punto alto y vamos a trabajar punto sobre punto. Bien, este es mi primer punto. Es uno... En el segundo punto alto. Ya los puntos altos los estoy haciendo de dos tiempos. Y tres. Y en donde pusimos nuestro punto deslizado, uno. Bien. En esta vuelta, ustedes ajusten a que les queden, eh, si van a ser de dos en dos, pues cuenten de cuatro en cuatro. ¿Sí? Múltiplos de 4, si lo hacen de 1 por 1, eh, múltiplos de 2. Ok, yo voy a hacer que me queden en pares. Muy bien, aquí he llegado al final. Este es mi punto, mi último punto. Y aquí donde subimos, que es el del punto deslizado, tenemos nuestras dos cadenitas. Prendemos y unimos con un puntito deslizado. Bien, ahora. Vamos a trabajar puntos en relieve. Ya los estuvimos trabajando. Ahora entramos aquí por abajo y hacemos una cadenita, un punto bajo que sustituye a una cadenita. Una cadenita ya serían dos cadenitas que sustituyen a un punto alto. Ahora por abajo. Punto alto. Otro por arriba. Y uno por abajo. ¿Sí? Y esta va a ser mi secuencia. Por abajo. Por arriba. Por abajo. Y por arriba. Vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Muy bien, aquí he llegado al final de mi vuelta, sí. Tengo este punto que tomamos por arriba, por este, por arriba que es con el que iniciamos y nosotros aquí terminamos con el punto por debajo. Ahora, para no estar eh, prendiendo y luego girando, tomamos este punto, sí. Y lo cerramos de esta manera. Y automáticamente queda en relieve. Una, dos cadenitas y los puntos como se presentan. Este fue por arriba, cargamos y este lo tomamos por abajo. Y el siguiente por arriba hasta que obtengan el ancho de su puño que sea de su gusto. ¿Sí? Pueden hacerlo muy largo, muy corto, como ustedes gusten. Yo creo que voy a dar cuatro vueltas. Y pues bueno, así como se ha trabajado esta manga, vamos a trabajar la otra. ¿sí? Exactamente igual. Y regreso para nuestro cuellito. Pues bueno, mis hermosas, yo ya he terminado mis manguitas. ¿sí? Ya quedaron chulas de bonitas. Ya está la parte de abajo, mangas. Ya solamente nos resta el cuello. Habrá quien quiera dejarla de esta manera. Pero yo le voy a hacer un cuellito para las que quieran igual irse con cuello de tortuga y levantarlo. Bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta vuelta vamos a amarrar. Ven que trabajamos ojitos. Bueno, pueden ustedes amarrar en uno de los ojitos, yo lo estoy haciendo muy pegadito aquí donde inicié para esconder estas dos hebras, ¿bien? En el ojito subimos una dos cadenitas y trabajamos un punto alto más, ¿sí? Cargamos en donde tenemos el punto Alto, hacemos un punto alto, todos en dos tiempos. Y nuevamente en el ojito, punto alto 1, punto alto 2. Y nuevamente en donde tienen su punto alto, un punto alto. Vamos a continuar así por toda la vuelta. Muy bien, mis hermosísimas, pues ya hemos llegado al final de la vuelta y ahora vamos a prender en la primera, en la segunda cadenita. Recuerden tomar todos sus puntos. Miren, aquí tengo dos y este lo tomamos porque trabajamos en el ojal. Una, dos cadenitas, prendemos y unimos con un punto deslizado. Bueno, aquí les quería mostrar algo. Vean, ya sí se ve chulo de bonito. Déjenme voltearlo. Es que como ya está muy grande, pues cuesta trabajo en la cámara. No reducimos, no aumentamos. Queda súper bien. Pero si ustedes quisieran recoger y levantar, pueden trabajar igual que nuestros puños, el puño elástico. Yo no sé, la verdad, porque se ve muy bonito así. Me lo voy a probar, pero de cualquier manera eh, voy a trabajar. Eh, punto elástico unas dos o tres vueltas no lo quiero muy muy al, muy alto y veo cómo luce y de la forma en que más me guste es como lo voy a hacer ya estando aquí pues lo único que vamos a trabajar permítanme por aquí está mi hebra es que para esto esta hebra ya se va a terminar ahí tengo más material si lo quiero hacer en cuello alto pero bueno prendemos Sí. Ya saben, un puntito bajo sustituye una cadenita, dos y luego nos vamos por abajo. Si es que quieren hacer el punto elástico y por arriba y por abajo. Ustedes decidan, mis hermosas, y quiero que me dejen en los comentarios cómo prefieren trabajar su cuello punto elástico o normal. Vamos a ver cómo es que luce y ya decidimos cómo nos va mejor. Ok, muchísimas gracias. Gracias por haber visto el video. A esto nos falta darle vapor. Voy a darle vapor y les muestro cómo es que luce. Pues, ¿qué les pareció, mis hermosísimas comadres? ¿Verdad que está chulo de bonito? Está súper fácil. Eh, ya me lo imagino en muchísimos colores. Espero sus fotos, mis hermosas, no se lo pueden perder. Eh, está genial, se teje muy rápido, ideal para principiantes, principiantes, la verdad que es, se hace en una sola pieza y la verdad que ha quedado espectacular. Eh, la manga me encantó, de cualquier manera, ahorita me voy a parar para que vean cómo es que luce ya completito y voy a recoger el cabello para que vean cómo luce la parte de atrás. Antes que nada, muchísimas gracias, mis hermosas, por haber llegado hasta aquí. Gracias por sus comentarios positivos, por ese apoyo, mis hermosísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Impulsan en verdad mucho a seguir creando. Y pues bueno, déjenme en los comentarios, tengo otro material matizado con el que quiero realizar un proyecto. Díganme si se les antoja, déjenme en los comentarios y pues yo me pongo manos a la obra porque ya terminando esto, pues necesito nuevo material. Voy a ver cómo es que luce. Pues bueno, este es el resultado. Así es como luce completo, mis hermosas. Es súper cómodo, sí. Como les decía, cuando lo empiezan a trabajar, si no dan vapor, esto se queda así y se siente como raro, como que, como que torcido, no sé, apretado. Apretado sería la palabra correcta. Pero miren, ya de esta manera luce muy, muy bonito. Cómodo, fácil de realizar. Y pues bueno, mis hermosas. Espero que en verdad, en verdad se animen, se animen a realizarlo. Aquí yo le puse puño, pero ustedes lo pueden dejar igual que en la parte de abajo. ¿Sí? Espero sus fotos, mis hermosas. Muchísimas gracias. Las quiero mucho. Nos vemos con un video más. Bye.